Recién salen de la zona. Yo venía haciendo el turno de 15 a 19. Así que contale a los muchachos, contale a la audiencia cómo fue la pesca hoy. Cierto. Hoy yo y dos amigos míos, en día todo, pescamos más de 50 dorados. Yo sacaste lo mejor, 22 kilos. Antes de él, pescamos uno de 18, yo pegaste uno de 16 y ese de 22 kilos. Así que fantástico. Fantástico. No hay en el mundo un lugar igual acá para sacar dorado. No hay en el mundo. Así que bueno, felicitaciones. Gracias, mañana vamos a estar entrando nosotros, vamos a estar haciendo una nota tanto para la revista El Pato como para el programa del Pescador TV. Así que bueno, esperamos tener la misma suerte y bueno, y el mismo éxito que estos amigos brasileños, que bueno, un gustazo conocerlo y en estos lugares siempre se hace una linda relación de amistad. Gracias. Excursiones de pesca embarcado de Hernán Fiorentini te ofrece salidas de pesca a Esquina, Corrientes y La Zona, Concordia, Entre Ríos. Celular de contacto 3382-447311. En Villa General Belgrano, Córdoba, Aitué Posada. Cuentan con habitaciones dobles, triples y departamentos para 2 y 4 personas. Tienen una excelente y cómoda piscina. El servicio incluye desayuno. Disfruta de pasear por el hermoso entorno serrano con sus arroyos con los mejores servicios. Comunicate al WhatsApp 3546 401779 o al teléfono 03546 463439. En Instagram, Aitué Posada. El 5 de marzo del 2023, gran concurso en Claromecó, 17ª edición de las 6 horas a la corvina de mayor peso. Organiza el Club Echegoyen con más de 20 millones en premios. Primer premio, una Toyota 0 kilómetro. Inscripción, 16.500 pesos. Comunicate al teléfono 02983 1546 45 34 al 1551 21 13 o 1552 77 57. En Mar Chiquita, el paraíso de la pesca de lisas, pesca junto al guía Matías Elía. Salidas de pesca diarias en deslizador a las mejores zonas de pesca. Comunicate al teléfono 2236 22 37 24 en Facebook Matías Elía. Bueno, en esta oportunidad vamos a mostrarle algo de colchones inflables, ahora que estamos en plena época de camping, de pesca, está bueno tener un colchoncito cómodo si uno pasa varios días de vacaciones. Y bueno, vamos a mostrarle, por ejemplo, tenemos diferentes opciones, tenemos colchones de una plaza individual para aquel que se va solo, tenemos colchones de dos plazas en la misma línea que el de una plaza, colchones de fácil inflado, colchones que tienen buena resistencia,
Tenemos, por ejemplo, acá otro modelo que es un colchón inflable de una plaza. Este viene en tres piezas, viene con inflador y viene con almohada también inflable para que ellos quieran mejor comodidad. Y bueno, acá queremos mostrarles dos modelos de inflador, modelo de inflador de bomba y modelo de inflador de fuelle de pie. Así que bueno, tienen nuestros datos en la pantalla, cualquier cosa nos consultan, nos escriben. Gente del pescador, venimos con algo nuevo, increíble, para los que vayan a pescar nocturno o inclusive para los no pescadores, para andar en bicicleta. Mirá, increíble, ¿ves? ¡Ting! Lo pones acá, salís en bicicleta, te ven. Sin pilas, ¿eh? Miren esto, tan chiquitito y tan poderoso, lo vuelvo loco. No se lo pierdan. Brazalete. Ahí está. El hombre luz, linterna. El hombre luz, sí. Vamos todavía. Tres posiciones, destellador y listo. Buenísimo. ¿En dónde? En Mariano Pesca. Los esperamos. Hola, ¿cómo estás? Es para presentarte el combo de variada con la nueva caña de Spinit Rebel. La puedes solicitar en 240 o 270, en dos tramos. Es una caña 100% de fibra de vidrio, medium heavy, tiene mango de eva, portarreta rosca, pasahilos aptos para multifilamento, soporta hasta 80 gramos de plomo, que tiene una potencia de 12.25 libras, es de acción rápida, puntera reforzada. Este va acompañado con un reel cobalt de Waterdot, un 4000, tres rulemanes, carrete metálico, tiene un extra de grafito, relación 5-2-1, carga 100 metros del 0.40. Va cargado con nylon Spinit Powerline. Se le suman tres blisters de anzuelos de variada, de distintas medidas, una cajita organizadora con distintos elementos para armar líneas. Todo esto lo podés llevar en 12 cuotas sin interés de 1.990 pesos. Bueno, gente, realmente esto es sin palabras. Recién llegado de la zona, recién llegamos a hacer una pesca fantástica, fabulosa. Bueno, ni siquiera nos cambiamos la remera porque queríamos mostrar las imágenes como llegamos recién de sacar estos tremendos dorados. Este lugar, Concordia, donde existen los dorados más grandes del mundo y realmente están. Hoy, bueno, tuvimos una jornada dividida de 6 a 8 de la mañana y luego de 12 a 15 horas. Así que, bueno, realmente van a poder apreciar en las imágenes lo fascinante que fue esto, las emociones que teníamos nosotros, las caras de felicidad, bueno, que aún todavía conservamos la felicidad y el cansancio. Estamos acá con Hernán Fiorentini, que es el operador acá de la zona, organiza excursiones acá a este fantástico lugar, así que bueno, Hernán, bienvenido al programa como siempre, gracias por la invitación de poder participar en esta linda experiencia, en esta linda pesca, y bueno, aprovechar, tener la oportunidad para invitar a todos los amigos pescadores que se comuniquen con vos, bueno, para próximas salidas. Sabemos que no es fácil conseguir un turno acá en la zona, pero bueno, vos como operador por ahí tenés la varita mágica y lo haces aparecer. Bueno, primero agradecerte a vos, Edu, por venir. Bueno, a toda la gente que tanto el fin de semana como este fin de semana me acompañaron. Y bueno, ¿qué te puedo decir de esto? ¿Lo vieron ustedes? Esto es impresionante. Esto no es fuera de lo normal. Hoy tuvimos la suerte de disfrutar un padre con el hijo, emociones de lágrimas, que es la satisfacción que nos da a nosotros la pesca. Es la satisfacción de ver a ustedes disfrutar y de ver lo que es esto. Porque comentan parte de los tamaños de los dorados. A la mañana, si bien sacamos mucha cantidad, fue un dorado más chico. Dorado de sacamos de 7, 8, 10 kilos. Pero a la tarde realmente nos sorprendió porque fue todo un dorado muy parejo. Yo te diría, el más chico habrá pesado 12 kilos y el más grande 20. Estuvieron entre 15, 18, 17, todos los dorados eran unas bestias, unas chanchas, como le dicen. Aparte, chancha, aparte de triplete, tres cañas a la vez. Con pique sacando, bueno, tratamos de hacer filmaciones, mostrarles un poco todo. Agotamiento de los pescadores, de decir no dar más, explotar las tanzas, doblar los anzuelos. Riles rotos. Riles rotos. Esto es algo que no tiene palabra. Y todo pescador tiene que hacerlo, tiene que darse el gusto de que sea venir una vez. Yo trato de convencer a eso que una vez lo tenés que hacer. Esto es único, esto no es en otro lugar, vas a ver una cosa igual. Viste que compartimos con gente de Estados Unidos, de Canadá, brasilero,
esto, el mundo viene acá. Viene acá, muchos pescadores extranjeros, y ayer tuvimos la oportunidad de hablar con unos brasileños. Con unos brasileños estaban enloquecidos, y bueno, sabemos los lugares que tiene Brasil para pescar, y que vengan acá y que digan esto es lo más grande del mundo. Sí. Hola amigos, bueno, hoy queríamos mostrar algunas de nuestras novedades. Entraron algunos modelos más de las pistolas de Airsoft. Han entrado revólveres, sí, que hace rato que no entraban. Esto es una copia del Colt Python, la CZ Duty, CZ75. Esta es una pistola ya que tiene blowback, o sea, cuando disparamos mueve la corredera para atrás, simulando ser un arma real. La Versa BP9 también, que es un clásico ya, también con blowback. Esta es una Umarex que no tiene blowback, es toda de polímero, es un poco más económica, pero está muy buena también, ¿no? Esto solamente apretamos el gatillo y disparamos. Smith & Wesson también, esta no tiene blowback, pero la corredera es metálica. Bueno, sí, hay un montón de modelos, de Versa, Colt 1911, Beretta 92, la Colt Defender esta, que es hermosa, toda metálica, hermosa, bien compacta, exactamente igual a la original, como decíamos recién. Bueno, como siempre decimos, no duden en comunicarse con estos modelos o algunos que estamos disponibles, o si alguno no tenemos, lo podemos conseguir. Así que esperamos su consulta, envíos a todo el país como siempre, nos estamos viendo en la próxima con más novedades. Riles Escualo presenta su gran variedad de riles para los pescadores costeros. 66 años en el mercado. Acompañó a tu abuelo, a tu padre, a vos y mañana seguirá acompañando a futuras generaciones. El compañero fiel de los mejores momentos. Los riles Escualo son de gran durabilidad y existen todo tipo de repuestos. Para más información, comunícate al 11 25 34 75 22 o visita el Facebook Escualo o el Instagram Escualo Oficial. Mejor carnada de zona norte en Carnadas Alfredo, Luis García 962 Tigre. Todas las carnadas para pesca de verano, morenas, anguilas, lombriz, maza, harinados, filet de sábalo, maíz. Comunicate al teléfono 4749-0244 o al 11 60 43 32 97. Novedades en La Unión Pesca. Ingresaron bolsas de dormir de materiales de primera calidad y gran durabilidad. Colchonetas muy fuertes en varios colores, ideal para camping o playa. Excelentes copos para pesca con mango extensible. Venta mayorista al teléfono 11 54 31 71 03 o al WhatsApp 11 67 25 2300.
www.launionpesca.com.ar. En Mar del Plata, Sandocán te invita a pescar toda la variada de altura: salmones, meros, chernias, pez limón. Comunicate al teléfono 54911 4986 7694. GR Harinados Premium. No des ventajas y pesca con el mejor harinado para la pesca de carpas, bogas, sábalos y variada. En sus presentaciones clásico, vainilla o chocolate. Comunicate al teléfono 11 35 79 34 49, Instagram GR Harinados. Con GR Harinados siempre arranca. Fíjate donde apuntá la cámara, Hernán, ¿eh? Vamos, Hernán Fiorentini, todavía para la zona, en Concordia. Decía que... Para todos los amigos del pescador, acá tenemos. Esto es Concordia, muchachos. En Berisso, Sebastián Ronin te invita a pescar bogas en los malecones de Berisso. Salidas diarias desde Marina del Sur. Comunicate al teléfono 2214 19 44 49 en Facebook Seba Ronin. En Ensenada y Berisso, Francisco de Micheli te invita a pescar las grandes bogas de los malecones. Cuenta con embarcación tracker de 7 metros de eslora, totalmente equipada. Comunicate con Francisco al 2215-748918, Instagram francisco-demichelipesca. En Rincón de Milver, Tigre, El Arco Iris. Verdulería, frutería, carnicería y almacén. Venta mayorista y minorista. Solicita el delivery sin cargo. Visita El Arco Iris en calle Santa María 3061, Tigre. O comunicate al teléfono 4731-0705 o al WhatsApp 1522-833831. Si visitas Monte Hermoso, podés contratar los servicios del guía Hugo Aguirre, mi
Jael. Dispone de dos embarcaciones totalmente equipadas, de 7 metros y 10 metros de eslora, ofreciéndote una salida con total seguridad y tranquilidad. Hace salidas diarias a la variada de mar y pesca de altura. Celular de contacto 291-440-5116. En Facebook lo encontrás como Pesca Mijael. En San Blas, alojate en Cabañas La Soñada a 50 metros del mar. Dormitorio con cama matrimonial y con camas individuales. Televisión por cable, heladera, freezer, baño completo, pileta, estacionamiento interno, quincho con parrilla y asador criollo. Comunicate al teléfono 11 15 61 56 45 44. En San Blas, el paraíso del pescador deportivo, Carranza Pesca te espera para que disfrutes una excelente jornada de pesca. Cuenta con embarcaciones de 20 metros y 13 metros de eslora. También excelentes departamentos totalmente equipados. Comunícate al 2920-327528 o al 2920-499258. En Facebook, Carranza Pesca Turismo. Los grandes matungos de la Salada Grande de Madariaga, pescalos junto a Diego Palas. Comunicate al 227-510361 en Facebook e Instagram Diego Palas. Yo, la verdad, satisfecho, ver la felicidad tanto como los grupos que vinieron este fin de semana, como otros dos grupos, de la gente de salir y decir quiero otra fecha, quiero volver. Y bueno, sabemos que esta es una temporada muy alta, sabemos que los costos no son económicos, tienen su valor, pero bueno, el que lo pueda hacer, le digo yo, no lo dude, esto es único. Y bueno, nunca vi de pescadores no darle mal los brazos. No podían creer el tamaño sí, pescado de 20 kilos, 22 kilos, 18 kilos, cosas monstruos que no tenían ni forma cómo agarrarlo. Sabemos todo que todo esto es pesca de evolución. Sí, señor. Se trabaja mucho lo que es artificial. Y bueno, los chicos de los guías, Alejandro como Bebote, como el encargado Hernán, y la gente de la zona, sin palabra. No, muy buena atención. La atención tanto del hotel. Que y bueno, eso que quería recalcar también, Hernán. Las instalaciones que tiene el hotel, donde vos traes a la gente, porque también el hotel es el lodge acá de la zona. Exactamente. Realmente unas habitaciones muy confortables, muy lindas, tanto el almuerzo, el desayuno, la vianda que nos han dado, espectacular. Sí. Una pileta que realmente la disfrutamos, hoy que hizo calor y ahora sí. Ya nos vamos a la pileta. Un rato. Y sí, los chicos acá están contentos y bueno, yo estoy al servicio de ustedes, de que estén preparados y como le digo a todo pescador, tienen que venir con los equipos adecuados. Acá. Bueno, por eso lo importante de lo que hablábamos es contratar el servicio de un operador, porque Hernán se encarga de todo, de la carnada, de hablar con el encargado. Hoy funcionaron muy bien unos plumerillos que son como unos fiocos con plomos que bajan. Hoy sacamos unos dorados impresionantes con esos plumerillos, y, que el que viene y no sabe para ahí no. Y bueno, lo vimos hoy en carne propia, si sabemos que la zona tiene una parte de Uruguay y una parte de Argentina, que se entran nada más que dos embarcaciones en el lugar de la zona. Con sus guías y dos de uruguayo, y bueno, no tenían hoy los elementos y nosotros sacando pescado de 18, 20 kilos y al lado nuestro. Sí, tal cual. No. Y bueno, mi función es de que ustedes vengan y por lo menos darles el servicio y que estén acorde a la pesca de que está en el momento. En el momento, perfecto. Así que bueno, amigos pescadores, hicimos la nota al final. Por cábala fue esto. Esto fue por cábala. Por cábala, sí. Porque ya nos pasó una vez que hicimos la presentación. La presentación acá fue en agosto, que bueno, sabemos que es pesca. Es pesca. Y el yo siempre digo que esto es la zona. Esto es un refrán, no se puede decir. No se puede decir. Pero esto es único. Así que bueno, esperemos que hayan disfrutado de estas fantásticas imágenes que hemos logrado hoy. Que hayan disfrutado del programa. Bueno, agradecemos a todos acá el servicio del Lodge La Zona, agradecemos a Hernán también, como ya lo dijimos recién. También agradecemos a Payo Argentina por facilitarme la indumentaria para realizar las notas. Y por supuesto, a los guías, tanto Ale como Bebote, espectaculares, se portan siempre muy, muy bien. Y Hernán, el encargado, que también no hace falta absolutamente nada. Así que bueno, será hasta la próxima, esperemos que desde otro lugar, quizás con una pesca tan fantástica como esta. Ojalá.